Channel switched. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. A la orden, sargento. Bueno, a mí me pasó lo el otro día. Estaba sordo. Escucho más fuerte vuestros peos que a vosotros hablar. Te jode, hermano. ¿Alguna vez me gustaría hacerme una foresta? ¿De tirarte un pedo? No, él no escucharon. Vale. User joined your channel. Joder. User joined your channel. A la orden, luego. Sí, pues más fuera. A la que un poco el blanco, el blanco. A la orden, ya se van a acabar. A la orden. Bueno. A la orden, exacto. Loni, ¿por más? Sí, un segundo. Pasa, de pasa. Ya me han traído la cámara. A ver, hace dos líneas. Es a tu sitio, Dex. Sánchez y Cero. No, mira adelante. Aquí, que estáis en otra unidad. Ah, vale. Mira, ni distinguir a los suyos, ¿eh? Pero Sánchez. Sánchez, arma en espalda. O eso. Bueno, si no hacemos dos líneas, una de soldados y otra con reclutas. ¿Sí? Bueno, te voy a hacer caso. Bueno. No se fía, ¿eh? Ya que estáis muy ociosos, inspección de equipamiento. Venga. Todo el mundo con la mano en la cabeza. Dama y Sebete, ayudadme con los dos últimos reclutas. Ok. Negativo. Un momento. ¿Lo puedes bajar de? ¿Cómo lo vas? Vale, Neil, ¿ya puedes bajar? Ok. Vale, Aris, ¿ya está? Vale, me cago. ¿Os habéis registrado? Aquí. Este. Vale, Sánchez. Dime. A la orden, sargento. Uy. Negativo. Uy. Pues yo no fumo. ¿Y qué hacen tu mochila? Vamos a salir a formar. Ah, que encima está gastada. Y la orden primero. Vamos a formar. Entra formación, primero, eso. Sí. Tenemos al recluta Ferry, que él no fuma, pero tiene una cajetilla de tabaco vacía en su mochila. Pero él no fuma. Ferry, ¿tú no fumas? No fumo, mi primero. ¿Y por qué tienes una cajetilla de tabaco vacía? No me lo explico. ¿Sabes cuál ha sido tu mayor error? Buenos días, maricones. No, dale un cigarro a tu cabo primero. José Caproni y Dexter, ¿nos saludáis? No, mira, qué contento. Descanse. Te da salto de alegría. Del primero. Afirmo. Del primero que está ahí, el SBT. Y el resto os ponéis detrás de Ares. Ok. A ver si vienen los de Ana. Tenéis que mirar a vuestro compañero en la derecha y quedaros a la par que él. Sánchez. Para adelante. Vale,
¿Un cabo? Que Ferry tenía algo mío que me guardó la otra vez. Pues ya se lo ha tomado, ya se lo ha fumado todo. ¿En serio? Él dice que no fuma, pero la cajetilla de tabaco estaba vacía. Ferry, cabrón, ¿te has fumado mi tabaco? Mira que dije que me lo guardases. Negativo, camarada. ¿Dónde son? Soy un chico finde. Ah, no. Entonces, ¿dónde están los cigarros? Cabrón, que me quedaban tres. Parece ser que me han hecho la técnica putada. No, la putada me han hecho a mí, que me he quedado sin tabaco. Bueno, coge la cajetilla si quieres. Perfecto. Sí. Yo casi he hecho eso, que está se ha hecho inspección de equipamiento y todo es correcto, excepto Ferry, que tiene una cajetilla de tabaco vacía de Amarán en la mochila. ¿Está vacía? Ellos dicen. Sí. Ellos dicen. ¿O estaba vacía o estaba vacía? ¿Estaba vacía Amarán? Cuando salí para que me guardase, no. Le quedaban tres cigarros. ¿Y ahora? Ni uno. Pues no es de mi interés. Quería un cigarro. ¿Qué tal, señoritas? ¿Hemos descansado? De mi sargento. De mi sargento. Afirmativo. Firmo. 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 Yo solo espero que en medio del tiroteo no abrís así debajo, ¿eh? Recluta Sánchez está dormido. Ah, señor. Sargento, señor. De mi sargento. Dice que se estaba mirando ella. Vamos primero, Hansi. Sí, sargento. Haga el típico interrogatorio de jueves por la mañana. Que no informa ahí con los demás. A la orden primero. A la orden, mando. Moni. Vete, ¿qué te estás rebuscando? Bueno, ahora que me he sentado, me llama. Sí, mi Rafa. Dime. Vale, a ver. Señores, una respuesta muy fácil. Sobre todo para los reclutas. Para todos los que tengáis un fusil. ¿Cuál es el nombre de vuestro fusil? M1 Garand, mi primero. Tienes que hablar, Rafa, con esa chupa, tío. Bien, Ares. Lo segundo. ¿Sabéis que cuando saltáis una trinchera, qué es lo que tenéis que hacer con vuestros fusiles? Añadir la bayoneta primero. Exacto. Por eso estaba cogiendo este. Y para cuando os vayáis a meter a un bosque. Bien. Veis el mapa, ¿no? Quitarla primero. ¿Y por qué la quitamos? Porque no sería necesario usarla. No es la respuesta correcta. ¿Alguien me puede dar la respuesta correcta? Para tener maniobrabilidad. Exacto, para que no nos dificulte el movimiento por el bosque, ni las ramas, ni nada. Y también para no pinchar por accidente a un compañero. No queremos matar aliados y menos aún por un arma blanca. Afirmo. Vale, esto es para los sanitarios. Sanitarios. A la orden primero. En caso de que haya un fuego muy apurado de ametrallador y hayan varios caídos, ¿iréis a recoger a los heridos? Negativo. Negativo primero. En riesgo en nuestra vida. Así que los dejaréis morir ahí. Negativo, pediremos ayuda. ¿Y si solo quedáis vosotros? Pues me sabrá mal, pero si... Te vete, habla más alto. También tenemos constancia de que los japoneses tienen una línea de búnkeres
Decidiremos entre los tres quién va por ello primero. Sí. Esperas a que el fuego cese y cuando cese empiezas con el triaje. Y al que salves bien y al que no, pues mala suerte por haber estado ahí. La pregunta más importante. Si es un mando pero es francés. Nada, no vale ni para prisionero. Que se salve solo. No. Le disparo yo también. Se le utiliza de saco. Hombre, probablemente esté vivo porque esté huyendo, cabo. Bueno, tú le cortas la raíz de cuello y ya está. Le gusta el escudo, ¿no, mi cabo? Claro. Bueno. ¿Vosotros sabéis por qué los...? ¿Tienen retrovisores? ¿Los qué? Que no me he enterado. ¿Los blindados franceses tienen retrovisores? ¿Para ver que no se pierden entre ellos, mi cabo? No, para ver la guerra mientras huyen. Es lógico, mi cabo. Bueno, eso sí pasan de los 10 por hora también. La verdad. Que hay en la playa y la población esta de Kera y Tobar. Confiado. Por parte de Ana, quiero que cuando nosotros estemos ya listos para cuidado con lo que estás haciendo, porfa. Ya me harán, que creo que por aquí ha pedido uno de los que se han quitado el tabaco, ¿eh? Sí, sí, lo he escuchado. ¿Perdón? Me chirrían fuerte los dientes. Sí, sí, pues por eso, que tenga cuidadito. Eso hace una amenaza total, ¿eh? Que tenga cuidadito. No, que tenga cuidadito porque se lo tiene que cuidar. Aquí como va a haber un dentista. Pues, yo mismo. O José, le metemos con la culata y le saltamos la muela. O sea, cura rápido. Joder. Es la acción más rápida, más limpia. A ver, luego para que no se infecte, que beba alcohol de quemar. Que mastique tabaco. Antiséptico puro y duro. Claro. ¿Qué van a ver los japoneses? Y dibujos. Ten cuidado de ala porque es posible que tengan antiaéreos por la zona. Neil. El primero. ¿De cuánta munición dispone tu antitanque? 4. 3 en la mochila y 1 en el cargador metido. Vale, espero que no se te active por accidente, ¿eh? Eso esperamos. Y lo más importante. ¿Dónde es arriba y dónde es abajo ahora mismo? Porque igual lo tienes al revés, ¿eh? No, con donde está la virilla de hierro es arriba. ¿Seguro? A no ser que sean defectos del fabricante. ¿En mi cabo? Se te escucha pensar. No, bien, bien, Neil, bien, bien. Si quieres llevar los vuestros para el trayecto hasta ahí y dejarlos, por si acaso. Sí, igual sí. De principio no creo que usemos, pero por si acaso. Les dejamos que cuenten un chiste y si no cuenten y si lo hace y si es malo, toda la fila se va a dar una vuelta. ¿Por el recinto? ¿Qué le parece? Unas flexiones, yo creo que es mejor, ¿eh? ¿Flexiones? Ya que, y si es bueno, lo hace el resto, menos él. Recibido. Ah, mejor no. Vale. No vamos a mantener que posiblemente salgan los mandos. ¿Primero? Sí. El objetivo. ¿Puedo acercar un momento? A ver, los ojos. Es fácil, hay dos y están en la... Sí. Y este va a estar en el aire apuntando al sol y no nos tiene que dar. A ver, el pistojo este. ¿Aún no saben hacer sentadillas? Se me prendimos por las balas. ¿Quién nos enseñaría? Sargento.
Alguien me dice que también os han enseñado el corro de la patata. Bien, señores. Abrimos los mapas. Me escucháis todos, ¿verdad? Confirmo. November Echo. La segunda compañía asaltará la isla de Moco, como los que tiene Dexter en la nariz. Tomará el control y asegurará ese islote. Vale. Tercera compañía. Desde las islas de Selamat asaltarán la isla de Mandomay y tomarán y asaltarán esa isla. Nosotros, los guerreros chacales, haremos un desembarco en la isla, como bien está marcado, en la isla de Parau Monjet, o Monillet, como cojones se diga en japonés. Bien, disponemos de unas lanchas. A Whisky November, bueno, a November Whisky de nuestra posición actual. Y avanzaremos hacia la playa marcada como Papa Oscar 1. Papa Oscar 1 es la de los pocos sitios, y el mejor, de la costa, la playa, para realizar un desembarco. Como bien ha dicho el sargento Dani, los japos no son tontos y conocen que ese puede ser su punto más débil. Con lo que está fuertemente defendido. Bien, una vez tomemos Papa Oscar 1, avanzaremos hacia Sierra y tomaremos el control de la pequeña población, un cúmulo de casas, que se llama Queras. Una vez asegurado Queras, Papa Oscar 2, avanzaremos a través de unos puentes que ha visto Águila previamente hacia los islotes que están separados. En esos islotes tenemos búnkeres de costa, ¿vale? Es un muro de búnkeres que ha derribado algún barco aliado con anterioridad. Nuestro objetivo será asegurar esos islotes y esos búnkeres. ¿Vale? En el caso en el que caigáis heridos y los sanitarios os tengan que llevar a la tienda de campaña de sanitarios, no os preocupéis. Os recuperarán rápidamente. Tenemos muy buenos profesionales y volveréis al combate. Sargento. Sí. Vaya mierda, ¿por qué no decís sargento Dani? Cañas. Vale, señores, ¿alguna pregunta? Negativo, negativo, sargento. Qué raro que Charlie nos diga, vamos a sacar blindados. Si no lo permite. ¿Charlie? Si no lo permite. Bien, llevaremos blindados hasta la costa. Veremos qué opciones hay, cómo es la orografía del terreno. Y los llevaremos en el asalto si hiciera o hiciese falta. Ya os adelanto que las islotes Papa Oscar 3, 4 y 5 no van a poder acceder. Así que es bastante probable que los dejemos en la propia playa que desembarquemos. ¿Vale? No tenemos dudas ninguna. Negativo, cierto. Soldado primero que no. Cabo primero le ha informado de sus intenciones. Negativo, sargento. Bien, te informo. Antes, en cuanto nosotros estemos dispuestos a avanzar sobre la costa, Papa Oscar 1, ustedes procederán a ametrallar y barrernos un poco, despejarnos un poco esa playa. El resto de la misión es ya no ha sido incumbencia mía y he dejado de escuchar. Bien, tenemos luz verde para salir, mando. Cabo primero, Hacin. Sí, sargento. Organíceme un convoy hasta el punto de las lanchas. Recibido. De vehículos, camiones. Los tanques están allí ya. Comandante. ¿Estás rendo? ¿Ves este coche? Confirmo. Pues ahí me vas a hacer de chofer. Copiado. Vale, un voluntario de conductor. A la orden, sargento. Yo mismo, mi primero. Pues ve y saca un camión. Mira, aquí está el diastas. A la orden. Acércalo. Quiero seguir contigo. Que solo es uno que huele mal, entonces sí que huele súper mal. Afirmo, Caploni, pero me parece que no podemos llevar el de tripulación.
Porque si luego tenemos que dejar el blindado, sería mejor que pasamos con infantería. ¿Tenéis allí uniformes? Recibido. El cabo primer apelo se llevó la tanquilla, no os preocupéis. Recibido. Mira, porque estás antes delante, que si no... Yo me estoy echando un poco para atrás. Para... Revisa que esté todo, campeón. Puto Ferry, que nos ha quitado los cigarros que podría fumarnos ahora en el coche. Es un buen puro. Depende. Venga. ¿Qué tipo de puro? Ah, bien. Ya has visto para dónde iba. ¿Quieres que vaya preparando el date? Otro conductor. Sargento, los vehículos. Están allí en la playa. Sí. ¿Voluntario de conductor? Primero. Sí, Caproni, que sí. Irás a coger este jeep, ¿vale? El conductor. Recruta Sánchez. Vale, todos al camión. Acércase al Willy. Bueno, nada, al camión. ¿Qué pasa, al camión? Cuídale. Al jeep. Venga, todos al camión. Primero. Le voy a preguntar a Sánchez hoy si veo que eran las espargas. Yo me voy con el jeep. ¿Ya te fías? No. ¿Rolín? ¿Qué? ¿Al tanque? No, ahí, allí en la playa. Mando. Y después el camión. No dijeron que... Vale. Ahí en la playa. Caproni, veo, ¿sí?, que por una vez escuchas. Enhorabuena. Gracias. Le hemos dejado el sitio primero. Vete arrancando. Amaranto. Vale, salimos. Puedes bajar la pantalla esa si no ves, Chosu. Sí, ¿cómo se baja? Con la palanca que tienes ahí a la izquierda. Ya está, ya. Y la baja yo de un empujón. Ahí, un patadón. Vale, salimos. Vamos nosotros en primer lugar, Chosu. Sí, listo. Salimos. Bueno, aquí a la derecha. Pon limitador a 5-0. Derecha otra vez. Tengo la radio larga por si lo prefieres primero. Vale, pues avisa 5-0 para convoy. Voy 5-0. Sigue recto. 5-0. 50, vamos. Aquí a la derecha, por el caminito este de tierra de cabras. Derecha. Sigue recto. Dale, a 50. 5-0. ¿Te cuentas cómo poner el entrador? Dime. ¿Qué si sabes cómo poner el limitador? No me acuerdo, voy a ojo. Todo en el piojo. Tienes ahí un botón en el comando que dice suprimir. Y luego con la ruleta esta que te pone ahí al lado la puedes configurar la velocidad. Pero bueno, vamos a ver esta vez, ¿no? Sí. No tenemos radio para escuchar aquí. No están diciendo nada, sargento. Voy. A ver, sigue recto. ¿Sigo el camino? Sí. No te sacas del camino. No. Vale, por aquí. ¿Me la llevé? Sí. A ver, baja un poco la velocidad. Sí, por aquí. Esa isla es nuestra, ¿no? Sí. Sigue recto. Haciendo sus japoneses. Cuidado, que esto está. Y ahora aquí a la izquierda. Uy. Izquierda. Hostia. Bueno, espérate, estamos en la carretera, que ya me he perdido con tanta curva. ¿Nos hemos pasado la carretera? Han perdido ya. Negativo. No, sigue. Continúa recto. Vete a la derecha.
¿Quiere que ¿Derecha? Se continúe No, no te preocupes. Sigue, derecha, derecha, muy derecha. Estamos muy fuera de la carretera. Ah, vale. ¿Tenemos que volver otra vez al caminito? Sí. Sí. Bueno, sí, eso ya le pone dentro de camino. Sí. Bueno, ahí sería a la izquierda, a ver si siguen ahí a la izquierda. Nada, sobrepasa. Sobrepasa y a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Ahora es todo recto. Aquí ya sí que puedes ir a 5-0. Práctica de conducción. Cabloni. Sí. Tenemos la radio, pues. Sí. La radio de musical. ¿La nuestra? No. ¿La 7-0? No. La del coche, yo tengo enchufada aquí la radio. La radio música del coche, ¿la lleva puesta? No. Ponla. ¿Por qué? Pues están pasando música. ¿Y qué música? ¿Qué tema? Música de campaña, de combate. De nuestro ejército, de nuestro amado ejército. Está prácticamente todo recto hasta llegar a la costa. Mano, se va aumentando aquí. Que está pillando todo en la canción. No queremos tener ningún accidente. No sé qué conduce realmente, pero no sabes lo que es la carretera. Vas por el externo. He hecho su gran. Te vamos al conductor nuevo. Mejor que ya no mantener rusa. Con esto se redujo un poquito, no mucho, pero se mantiene. Tiene suerte, Chozo, que puedes ver todo el camino y hacia los lados. Nosotros en el tanque no vemos nada. Exactamente. Sí, pero seguro que no mandan un tiro. Bueno, entonces tienen la muerte más rápida posible. Nosotros nos quemamos un ratito. El nuevo sargento. ¿Eso no te excusa, Manu, de conducir? Si no ha cogido nunca uno, Amarán. Tipo, por eso se reduce un poco la velocidad. Aquí ahora en el cruce a la derecha. No falta que estén echando. A la derecha más ahí, ¿cabo? Derecha. Ahí hay un descenso. No, ¿sí? Un acorazado. Yo creo que dentro de. Que entremos la otra vez. 20 años seguirán funcionando. Sigue, sigue. Ponte 5-0. Dios, hay un mar hundido ahí. Sí, es un acorazado, sargento. Vete con una pala, pídela a Charlie. Si quieres voy yo con las manos. Súper divertido. Vehículos quedan para acá, no nos vamos a meter por aquí. Sí, mira, cuidado. Aquí a la izquierda, cuidado, que frenando. Frena, ahí a la izquierda. No hace falta frenar de golpe. Pero bueno, aquí a la izquierda. Mira, ahí tenemos sitio para aportar los vehículos. Sí, ahí delante. A la izquierda del todo. Exacto, a la izquierda del todo. Ahí se va a aparcar, los conductores. Todo el mundo abajo.
Atacado. Sargento Dani, no conduce tan mal, para que te quedes ahí en el coche. Que las culpas del otro. ¿Dónde están los de los vehículos? En la izquierda. Ahí enfrente. En el de la izquierda, ¿no? Sí, confirmo. ¿Nos vamos metiendo ya, Santo? Espera. Adelante. Vamos subiendo. Ahí entramos todos. Me cago en el... Primera línea. ¿Tiene sido si me asomo? ¿Aló? Te digo. Que no molesta, me refiero. Mejor agacha la cabeza. Vale. Si la aprecias, si aprecia, sí, pero cuando lleguemos allí, si aprecias tu cabeza, no comienza. Sí, sí. Guárdala. Tenéis que entrar como por detrás, ¿eh? Desde aquí se puede. ¿Por qué me da la sensación de que vamos a hacer tú? Como suena. Sí, veo un tanque muy raro desde aquí. Por eso. Veo muy raro. Llevo el cabezón de Catrón y el suelo, sí. Sí. Cabezón, cabezón. ¿Dónde en Griu? Así que cuando baje la infantería en la playa bajamos nosotros, ¿verdad? ¿Estamos todos? Creo que sí, quedamos. Espérate. Estaba armando otra que era raro más. ¿Dani Pone? ¿Quién es Dani? Dile que no se metan habilitado. No, no, ya se lo falta Sánchez todavía. Ahí ya están. ¿Todos arriba? Sí, falta el mando, pero falta nada. El sargento falta. No, el sargento de mi jefe, que está ahí adelante. Ahí ya me la traen pasado. Se le da miedo el agua. No quiere montar el agua, ahí está debajo. Ah, no, no hay mucho. No, no hay sitio para hablar. Si no hay hueco, mira cómo yo le hago hueco. Vale, ahí está. Pues ahí atrás, detrás del blindado está. Que no se hubiese acobardado. Venga, voy a para allá. Oye, espere un momentito. ¿Qué más? No, podemos marcharnos. Creo que sería más seguro. Sí, y ahora toca ya todo por encima, ¿no? ¿Estamos todos ya? Sí. Confirmo. Lo que vosotros no sabéis es que vosotros tenéis que parar las balas que van hacia el blindado y luego ya el blindado sale. Preparados para entrar por la borda. Tu sargento no está. Ya, tira. Igual, si yo ahora voy en la lancha de al lado. A ver. Tira. Thank you.
Le mando parada, me copia el camino. Le mando parada, tiene luz verde, cambio. Me parece que estamos chocando con la roca. ¿Qué tipo de carta queréis que le escriba a vuestras familias cuando corone la isla? Yo la mía ya la tengo escrita. Y si tú estás mandando sobrevivir. Bien, señores, la Lordia Rojo. Me gusta tu entusiasmo, se vete. ¿Habéis escuchado, sargento? Negativo. Os callaros la boca. No se escucha nada. ¿Qué os calléis? Ah, firmo. Por las dudas te digo, Machine Gunner tiene ametralladora. Sí, lo sé. Su propio nombre lo sí, tú dime, derecha o no, izquierda, ahí listo. ¿Dónde te está yendo? Derecha, derecha, sí. Lo disparan desde la izquierda. Un minuto para la costa, señores. O igual dos. Hasta que estemos cerca, no. Porque si arranco el motor, básicamente nos volvemos un vehículo estático. A menos que quiera hacer como Checo. De eco para toda la malla, un minuto para tocar la costa. Corto. Le mando para la malla, para la alto al fuego. Me está entrando yo en un mareo. Lo ha recibido. Es que parece que el sargento, posición, ¿eh? El sargento está bailando en el mar. Soy el primero del medio. Ah, no, aquí atrás estoy seguro. Vale, no dispares cerca de la infantería porque esto tiene rebotes detrás. ¿Qué ha pasado? Abatiendo enemigos. No puedo avanzar más. Es que te he dicho que fueras para atrás, para la izquierda, que estás fumando una roca. ¡No! Un coño. Ya la palmando, ahora se retira a base a Real Mar.
¿Quieres que avance? ¡Vamos, Daniado! No sé. Bajo a reparar, bajo a reparar. El lado derecho parece que avanza entero. Yo necesito suturarme, si no, no puedo correr. Copy, copy. Te estoy suturando. Ares, te estoy suturando. Aguanta, aguanta, necesitamos más ayuda. Voy suturando a Dep. Bien, Ares, contigo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que tomar ese búnker, Ares. Venga, los que podamos, avanzamos. Me suturo y voy para allá. ¿Hablane? Sí, soy. Lado derecho, ayúdate. Yo, tío. Ya estoy. Vale, porque van mucho más rápido. Lado derecho, Daniado. ¡Motor dañado! Por delta guardia. No, no te bajes. Arreglar. Vale, ¿cómo estás? ¿Hacia dónde? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Herido. Confiado. Marcha atrás. Vale, 90 derecha. Vale, espera, me estoy andando. O me estoy desangrando. Ya. Ah, es que se desactiva el imitador. Me sigo vendando. ¿Hacia dónde? ¿Al resto? Quieto, recargando. No tengo aquí hacia donde estás disparando. Creo que ese es el sargento. Vale, avanza por la playa.
Aquí. Bueno. Vale, vale, sí. Vale, ya está. Sí, 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 un poco más para la derecha y un camino que podemos tomar para la carretera. ¿Tenemos orden de ir hacia ahí? Ya, pero sin la orden del sargento no podemos moverlo. Para adelante, si la infantería está aquí. ¿Para aquí? Recuerda que yo no tengo brújula ni GPS aquí. Recto. Charlie, Deco. Nos dirigimos hacia Sierra. Cambio corto. Hay uno arriba del búnker de los aliados. Si disparas con el principal, lo vas a sacar volando. Calla. Charlie, ¿me recibís? Tenéis que ir a la derecha. Hay dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Una roca. Vale, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hay dos tanques. Todo el mundo fuera. Todo el mundo cuando avancemos fuera del cañón, por favor. Tenéis uno al frente y uno a la derecha. Detrás del búnker. Venga, adelante. ¿Ese tanque que está al frente está destruido? Ahora sí. ¿Y en todo lo que tomas? Dale para salir, recibe cambio. Adelante, hay que salir adelante, cambio. Dala, interrogamos estado, hemos visto explosiones en la costa. Cambio. Aquí Charlie y Ávila estamos actualmente en combate. Cambio. Dale para adelante. Hola, recibido. Creo que hay un tanque delante. ¿Dónde? Puedes mirar hacia adelante entre la roca de la derecha y al fondo. Sí, no, sí, no, sí, el, no, sí. No sé lo que se ve hacia el fondo. Sí, sí. ¿Ves lo que hay al fondo? Eso, ¿dónde? Thank you.
Charlie, Eco, dos vehículos de frente, me informa. Dos vehículos de frente, cambio corto. ¿Cómo ves hasta la infantería ahí, Caploni? No sé, he disparado ahí en el boquete. Ah, tranquilo, tranquilo. Estaba en el otro asiento cubriéndote. ¿Más? ¿Más para adelante? Hay un soldado justo al frente, a la derecha, en la punta del cañón. Eso. Creo que es un antitanque. Artillería. ¿Cuántos proyectiles te quedan? ¿Tablone? Necesito un sanitario de aquí cuando podáis. ¿Tablone? Copi. Vamos a ver. ¿Estando? Mierda. Que vaya. No han disparado. Recargando. ¿Cómo? El tanque está inutilizado, hay un vehículo delante. Mierda, realiza un compañero caído, necesito ayuda. Estoy. Negativo en ayuda, estamos jodidos. Pep, cuando te liberes, necesitaré ayuda acá atrás. Estoy con el cabo que está fatal. Entiendo. Charlie, Deco, si no puede atender a su compañero, tráigalo aquí. Copiado. No, ya sale, se aguanta. Sigo con ritmo cardíaco, sigo vendando pecho. Copiado. Vamos, sale. Venga, cabo, vamos, vamos. Metiendo más sangre. Yo sigo con el RCP hasta que me digas. Entiendo. Tiene el pecho vendado. Lo pongo con las piernas. Sutúrale cuando puedas. Afirma lo que estoy haciendo.
Muy bien, controlo pulso. Controla el pulso. No tiene. Tiene que RCP. Ok. Ya casi tengo el pecho, ¿Están por pecho. Ahí? Eso, aguanta, vale. Ya casi te tenemos. Eso. Mierda. Ya casi lo tengo. Me estoy metiendo. Mira, las primas están en la llave. Heridas. Tengo el pecho. ¿Qué? ¿Qué? Ni cuidado detrás del muro. Que lo más complicado de todo. Copiado. ¿Has metido sangre? Sí, le metí sangre. ¿Le puedo controlar el pulso? No tiene ritmo, sigo que no lo tengo. Ok, ya le meto otra vez. Copi. Ahí se lo va a hacer así. Vamos, cabo. Venga, aguanta, vamos, vamos, va. Parece. No puedo. Es aliado, ¿verdad? Es aliado. Yo estoy aquí, que soy el monitor. Necesito sutura cuando terminen y una férula. Ok. Mantenga. Sí, cuando termine no tengo pulso. No pruebo por eso. ¿No parece? No tiene. Sí, ¿has comprobado pulso? No tiene sangre. Si no tiene sangre no va a tener pulso. Vamos a Ares. ¿Cuándo de sangre, Ares? Lo estoy metiendo otra vez. Le falta bastante. Ya está, ya puedes parar. Okay. ¿Está todo vendado? Afirmo. Demando para unidades en tierra, segunda oleada en camino. Deco recibido, estamos en un puesto de artillería manteniendo posición. Muy copados, cambio y corto. ¿Y para quién están? ¿Y quitado la cartitura? Ya casi lo tengo totalmente vendado. Vale. Charlie, si se encuentra solo en el vehículo, no mueva el vehículo, repito, no mueva el vehículo, corto. Explico, pero es Charlie copiado. El futuro y te vas al tanque. Sí, sí, necesito ir más allá. Joder, esto me parece que es la lancha. Te estoy suturando. No, a tomar el... RCP. ¿Necesita asistencia? Espera. Tiene ritmo. Caploni, ¿me escuchas? Sí. Vamos a ver, despierte. Creo que hay una lancha atrás tuya, ten cuidado. Es aliada. Te meto un poco de sangre y te la cara. Estaría. Bien, señores. Estamos todos los que estamos vivos, estamos aquí. Mira, no tiene sangre. Fantasmal, ¿cómo está? Le falta sangre, sargento. Dentro. Vale. ¿Qué más? Te estaba hablando por la radio. ¿Por la cual? ¿Por la 6-4? Por la 6-4, sí. No, es que la 6-4 no la tengo, por eso. ¿Pero tiene sangre? Te llevo la 6-4 y la 7-0. Listo.
Igual, el vehículo tiene radio. Sí, lo sé. Mira, ve. Sí. Sí. Sangre no va. La óptica 6-4. Ahí te va. ¿En el blindado hay algo? Nada. No hay nada en el blindado. Copy. Nada, no lo dejaron cargar. Yo te puedo dar mis suministros médicos si necesitas el sanitario. Me quedan 12 vendas. Vamos, Cabo. No va a despertar por nada de sangre, ¿eh? Le va a faltar nada. A ver, sí, sí. Refuerzos, refuerzos aquí, comunicación y cambio. Le copio, eco, cambio. Lanzo un humo a la playa para marcarles el lugar de desembarco seguro. Cambio y corto. Charlie para infantería, movimiento delante. Grado todo 1-7. ¿Eso es un tanque? No, infantería. 2-1-7. No, lo que está entre medio de las rocas en dirección a la otra plaza. Está deshabilitado. Está aquí, Teido. La tengo encima ya. Estoy en el cañón, por si tienes que disparar. En el cañón, en el machicundo. Vas a tener. Sí, ya los vi, estoy esperando que le dispare la infantería. Así no nos cargamos todo lo que haya. Voy a retroceder un poco a ver si encuentro alguno. La infantería tiene dos caídos, está el cabo fantasmal caído y un sanitario. No me entiendo que es sanitario. Ah, no. Está. Vale, pero que no me hayas los dos puntos. No, no, de la mala no. Con le voy a poner 500 más por pedazo y así. Sí, yo también. Ahí está, primero, vamos a retroceder a buscar sangre en los cuerpos. En los compañeros caídos. Voy, vamos. Okay. No, nos movemos. Vienen aliados por ahí. Copiado. Copiado, perfecto. Bien, una vez reagrupemos con los aliados y empezaremos a avanzar. Me voy a meter aquí. En el búnker no hay nada de... Copy. ¿Qué hay? ¿Tienes mina? ¿Tienes mina? No, es que no me interesa. Sangre, tengo sangre, 4 de 5. La coja. Coche de envase. Hay un tirador por allá en la playa. Lo sé. Creo que le veo la cabeza. Si no es una roca. Parece que hay tanques. Vale, acá en el búnker de. Claro. Chofero. Sí, sí, le falta entrar de sangre. Le falta más sangre, no. Ay. ¿Necesitáis ayuda con Ares? Me estoy metiendo sangre. Gracias. Hay uno que está haciendo malabares con la mano. Cama, ¿necesitas algo? Ministro, se queda. ¿Qué? Ministro. ¿De qué necesitas? Sangre. Dos bolsitas por lo menos. Bueno, ahora levántate ya. Vamos. Gracias, me largo. ¿Te da? Voy con los demás. Vamos, vamos, Ares. ¿Estás bien? Vale, te vas a tener que meter en el camino. Mira, abre. Vamos, vamos, sigue. ¿Estamos? ¿Lo ves? Abierto.
Estamos aquí, estamos por aquí. Sí. ¿Cuál es el camino? Más, sí. Vale, arranca. Arranca, arranca. Voy a ir a 1-1 porque... Creo que hay un cañón por aquí. ¿Está bien? Charlie, mantenga posición. Eco, camino corto. Allá adelante hay una cabecita en un árbol. No sé si lo veo, un árbol que está tumbado. Un árbol tumbado. Detrás de la casa que está a la izquierda, al fondo creo que hay algo. Está firmado en un árbol que está tumbado, justo hacia donde estás mirando. Vaya, nos acaba de rozarme una cosa. Charlie, avanza hasta el puente. Avanza hasta el puente, Charlie. Sí. Vale. Nos cubrimos con el tanque. El cañón está justo a la derecha, detrás del puente. Al puente, señores. En el búnker. No estamos inutilizados, tenemos las orugas dañadas. Vale. No podemos. Estamos a reparar. Me había desmayado un segundo, cabrón. Estoy. Vale. ¿Hacia dónde? Al puente. Me curo, me curo. Me estoy vendando. Es que me dio un pepinazo. ¿Cómo se supone que vaya a subir? Tenemos dos o tres proyectiles, ¿eh? Va, guárdalo para el tanque. Y munición más chingón es cero. No sé por qué algo ha pasado raro.
HBT, mantener un binomio aquí. El Machinguler tiene 150. No, digo, yo no tengo nada en la. No. Ahora, si te quedas. Y no disparo tanto. Cuidado, tanque, pasamos por frente. Sí, sí, tranquilo. Esta de abajo tiene 105 tiros. Este puente. Bueno, pues nada, nada. Voy a subir por el puente por aquí. Socorro. He quedado atascado en el puente. Vale. No sé. Sube. Creo que se me encajó el pie aquí. ¿Es el mismo que yo? No, ¿ves que Ares está saltando como loco? Vale, espera. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Qué? Que me subí sobre los troncos. Igual, si quieres puedo comprobar el agua y vemos si podemos pasar. También. No me entero de nada lo que ha dicho. Le mando para la, me copia, cambio. Vale, para la. ¿Qué pasa? Que si quieres bajo y compruebo si podemos pasar por el agua, porque igual no es tan hondo y podemos pasar con el tanque. Dando para la, me copia, cambio. De ahora para mando, te copio, cambio. Hombre, ya era hora, anda. ¿Qué? Que no respondía. Ahí la no respondía. Demando parada, informo. Hemos detectado un barco enemigo japonés en la zona. Cambio. Ya la he copiado, corto.
Charlie, aquí, Pintor Acostado, cambio. Eco, aquí Charlie, integrante de la tripulación, bien, el blindado se encuentra bien, a falta de bastante munición. No sé qué ha pasado, pero se ha quitado la munición. ¿Qué coño ha pasado cuando no han andado ahí atrás? Que de repente la munición no está. Vale, esa águila. Águila, aquí Charlie, Eco, me recibe y cambio. Dale, recibo, adelante, cambio. Interrogo estado para apoyo aéreo, cambio. ¿Para qué? De ala, actualmente en combate, corto. Uf, necesito un sanitario. Vale. De Charlie para Eco. Eco, me copio, cambio. Repita, Charlie, cambia. Eco, necesitamos un integrante de médico en blindado, cambio. De Eco recibido. La infantería se está dirigiendo hacia su posición. Solicítenlo a viva voz. Corto. De Charlie, copiado. ¿Lo dispararon? Creo que es un avión. Sí. Es un avión, no somos un bar. Nos hemos chocado, quieto, ¿eh? Motor inutilizado. Ya, quieto. No, necesito... Es un blindado, no un barco. O sea, necesito un sanitario, pues me estoy por desmayar. Sanitario. Me bajo. Sanitario. Eco, sanitario. No hay ninguno ahora. No tenemos ninguno. Copiado. Estoy aquí. ¿En qué podemos ayudar? Necesito sangre. Me estoy por desmayar. Eso no lo tengo, creo. Creo que la gastaron toda. Me bajo a reparar. No tengo. Mierda. ¿El que no tiene? Nada, estaba mirando a ver si por casualidad tenía algo de sangre. ¿Para qué te va a servir si no tienes libros? Vale, a ver. ¿Cobarto de mierda? Listo, Dexter. Bueno, no entiendo. Dale para Eco, me recibe el cambio. Adelante, alguien aquí. De ala fuera de combate, disponible para apoyo. El tanque ahí a la izquierda, ¿no le podremos robar algo de munición? Alguien no vale. Aquí, Eco, solicito que hagan un bombardeo en Papa Oscar 4, Papa Oscar 5, que es muy corto. Joder, está vacío. Está vacío. De ala para Eco, interrogo ese bombardeo. ¿Es necesario que sea inminente? ¿Cambio? Águila, Eco, negativo, es para ablandar la zona, nos dirigimos hacia allí. Cambio y corto. Ya estoy, ¿hacia dónde vamos? A la derecha. No lo he recibido, corto. Deberíamos que retroceder un poco. Sí. Vale. No podemos avanzar por aquí. Vale,
no podemos, espera. Hay roca por todos lados. Charlie, no avance solo. No avance solo. Charlie, puedes avanzar un poco a mi corto. Charlie, Charlie, tanque, tanque, dirección 280. Charlie se ha ido abatido, por favor. Deco recibido, corto. Charlie, te estás yendo muy solo. Deco, corto. ¿Es algo para abajo? Es que no veo. Sí, claro. La roca la veo, pero veo otro también a la izquierda, por eso. Avanzamos. Pues ese es un cañón antiaéreo. Lo sé. Lo he avisado por radio. O sea, es que me pareció que le estaba disparando a la infantería el cañón antiaéreo. Sí, le está disparando a la infantería, pero no puede. ¿Tú lo ves? Sí, bueno, algo. Veo algo.
Y si quieres me muevo un poco para atrás para que tengas tiro y lo revientas. Que no tengo munición. ¿Nada? Dos proyectiles nada más. La torreta esta de abajo tiene munición. Si quiero el tanque a la izquierda puedes dispararle. Vale. ¿Ahí tienes tiro? Charlie, aquí Echo. Tenéis una tripulación de un barco detrás de una roca. Cuidado. Lo dijiste al revés. Dijiste... Vale, cuidado que ya está dentro de la infantería. Sí, sí. Por eso no soy radio. Aliado. Copiado. ¿Qué dicen? Es que no. Va. ¿Qué no? ¿Qué pasa? He tenido un accidente. Bueno, un accidente. ¿Has avisado? Contratiempo. ¿Por radio? ¿Quieres que avisa a Águila o algo? Avisa, por favor. Está la radio del avión destrozada. ¿Qué quieres que la... ¿A quién quieres que se lo diga? A Mando y al de mi unidad, que sigo vivo. Vale. Que suba de comandante, que no tiene arma. Vale, sube en comandante. No sé yo si eso... En comandante no tiene arma, tranquilo. Copiado. Mando, aquí Charlie, informamos. Tenemos al tripulante Kenon, que ha tenido un accidente y está vivo, sano y salvo. Cambio corto. Gira un poco a la derecha. Más. No, menos. De la barra de comercio, recibe cambio. Adelante, cambio. No le interrogamos si sigue necesitando apoyo en las últimas islas, cambio. Sin munición más chinguna, no queda nada. De eco es negativo, estamos asaltando última isla. De la recibido, corto. Bien, Charlie para toda la malla. Charlie solo le queda un proyectil. Le repito, solo le queda un proyectil, cambio corto. Arriba, mil ojos, ¿vale? No te preocupes, tampoco estoy asomado. No, en lo que veas.
Dexter, vete avanzando. Esa caseta que hay en ¿hacia dónde? La playa está... está limpia. Ha recibido, corto. Vamos a intentar bajar el pasillo. Sí, Águila que Eco, informamos, tenemos un blindado aliado en la línea de costa. Necesitamos que le apoyen de cerca, si es que lo necesita a cambio corto. ¿Cómo que estoy dentro yo? Dale al recibido, corto. ¿Blindado? Estoy aquí, tranquilo. Ten cuidado que he visto una T por el bosque y no lo he conseguido batir. Copiado, yo solo tengo un proyectil principal y se acabó. Copiado. Cubriros. Mando, mando, aquí Eco. Objetivos cumplidos, nos encontramos a November de la siguiente población, cambio. Lo vi. De mando es copiado, tomad la población de... De Eco recibida, tomamos tabaco, cambio corto. Señores, avanzamos a la población. Ah, vale, tabaco. Sí. ¿Estás bien? Sí. Avanzamos. Vale, arranca. Algo. Creo que hay infantería adelante, no sé si avanzar. Lo veo. Estaba
La tengo pasando por arriba. Pues sí, la verdad, pues me estoy poniendo nervioso sin poder hacer nada. Un piloto en un tanque se pone nervioso. Porque no es su hábitat natural. Sí. O más o menos por ahí. ¿Lo muevo así? Aguanta. Cuidado, que está sales. 200, detrás de la casa amarilla. Hay gente dando una vuelta. Los que están en la torre de piedra son aliados. Copy, pues si vais a ver el pack. Vamos, vamos, con cuidado. Cuidado derecha. No te caigas, eh. Cuidado esto. Vale, hasta el siguiente garaje. Y lo que dicen que un tipo está tumbado delante. Con la torre, mira la torre. Tengo Ares caído, me disparan. Y yo no tengo munición en la chica. Ponte en la ametrallada de abajo y dime hacia dónde giro el tanque, derecho o izquierda. Le damos apoyo. Que no hay munición para dar apoyo. ¿Ni en la ametrallada de Machine Gunner? Pues tienen un objetivo en la torre, ellos. Están abatidos. 6-0. Sí, creo que sí. A ver, avanza. Estoy. Dejo las paredes llenas de sangre. Listo. Sobrepasamos.
proyectil de AP. Bajo. A sus órdenes, mi capo. Coger José y Ares, los dos id hacia el otro lado del blindado, hacia la otra puerta del muro. Copiado. Despejar ese lado. Y quedaos ahí. Queda solo un proyectil AP y 3H, no queda más. ¿Ni ametralladora? Tampoco. No. Es lo que quiero. No me apuntes, Sánchez. Perdona. Vamos. Que hace. Vale, Sánchez, Neil. Sargento. En la apertura de ahí. Buenas, ¿este? No me he referido que eran. Un accidente del que he sobrevivido y. Bueno. Vale, copiado. Sargento. Se vete de pigama, este es la zona médica. Proyectil. Compuesto rígido y 3 Amarán. Ferry y Chosu. Vale, no sé. Copiado. Ir al fondo del todo. Bien, que arriba de la torre. Al fondo de allí, disparos. El muro. Disparos. Y protegéis. Sangre y poca. Tanto sierra vale. Me quedan. Sangre 2. Venga. Vaya, pues. Pero prisa cubierto, ¿no? 3. Vendas 10, básicas 5 sangre. Toma, te doy una gama. Básico 10. Básico 28. Lo tengo brújula de la derecha, no.